Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you will stay. Espero que te quedes. Hoy estoy aquí con un amigo nuevo que ahora mismo se va a presentar. Hola, buenas tardes. Que me llamo Soli y soy de Senegal. ¡Uy, de Senegal! Sí. ¡Qué bien! Queremos saber de Senegal. Así que vamos a hablar un poco de eso y un poco de todo, realmente. Vale, vale, sin ningún problema. Senegal es el país más bonito del mundo. Vale. Para decirlo así. Y se encuentra en África Este-West. Ok. Al mismo tiempo, Océano Atlántico. Sí, sí. Que tiene el Océano Atlántico, lo bordea así. Sí, sí, sí. Está a 4 horas de España. ¿Solo? Sí. Ah, ok. Directo son 4 horas de España. Genial. Parece que si dices África está... Como muy lejos, muy lejos, muy lejos. Exactamente, pero no, está muy cerca, así que... Y un país muy, muy, muy rica. Sí. Unas playas naturales preciosas. Uh-huh. Aunque también tengo que decir que hay una preocupación de que se está explotando eso. Uh-huh. Que es una preocupación. Uh-huh. Pero bueno, mientras que lo llegan a explotar todos, sí, hay que ir a visitarlo. Porque seguramente algún día lo harán. Sí, sí, sí. Nos vamos, chicos. Exactamente. Soli, dime un poco... ¿cómo aprendiste el español? El español, pues aquí en Senegal hablamos francés en la escuela. Ah, ok. Luego hay dialectos. Dialectos. Yo tengo, okay, la suerte de que mi madre y mi padre no son del mismo dialecto. No son del mismo. Entonces tengo la de mi padre y la de mi madre. Okay. Y luego en el barrio había otros 3. O sea que... Y luego tienes amigos y el país, y si has viajado un poco en el país, pues puedes llegar a hablar. Yo hablo perfectamente 8 dialectos. Y... Me voy. Me siento inútil. Y luego pues al aprender español, pues no ha costado. Porque sí, sí, ya la cabeza está acostumbrada también a aprender, claro, a saber hablar distintas cosas. Claro. Está también preparada, eso también ayuda. Sí, pero ¿en tu país también se habla francés o no? Francés, lo que pasa que francés es para gente que, verdad, que han ido a la escuela. No se habla, okay, en la calle. Luego, yeah, en la calle se habla Wolof, uh-huh, o Mandinga. Mandinga. Sí. Mandinga. Sí. Mandinga me suena a algo, otra cosa. Sí. Pero no sé qué. Vale. Sí, Mandinga, o sea, punta quinte, sí, fuerte, sí, 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 la, sí, fuerza, sí, sí, claro. Y eso puede ser. Pues mira, sí. ¿Y cómo se dice en Mandinga hola? Mandinga hola es Isama. Isama. Yeah. Ok, qué guay. Kairabe. 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 Eso es. Vale. Se me da fatal imitar los idiomas, sí, así que ya olvidamos de eso. Ok. Dime algo sobre la cultura senegalesa que para ti es muy bonito y vale la pena saber. Pues hay varias, pero me ha puesto así una y voy a contar... ¡Oh, no! ¡Son 3! No, con una... Vale. Te voy a contar una. Por ejemplo, hay una cultura que, aunque yo lo denuncio cuando se hace con las niñas, sí, sí, pero con los niños hay un momento cuando tú llegas a una edad, uh-huh, te llevan en un bosque, uh-huh, se llama, o sea, el paso del niño al hombre. Ah, ok. Paso del niño al hombre, o sea, solo hay niños allí y hay hombres. Hay nada más que hombres, niños y los hombres. Allí no van las mujeres, no, pero no es por machismo, simplemente es la cultura. Porque, uh-huh, cuando lo hacen las mujeres también, las mujeres van con las mujeres y no va ninguna persona que es hombre. Okay. Aunque a las de las mujeres, repito, que lo denuncio. Que, ajá, no, vale. Porque veo como que si fuera lo que estábamos hablando de la mutilación genital, sí, femenina, sí, 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 que lo denuncio. Ahora, cuando llevan allí una semana, sí, en el bosque, sacan una cosa que se llama Kankuran. También lo pueden buscar. Kankuran. Kankuran, sí. Ok. K-A-R-A-M-N-A-N. Okay. Kankuran. Ok.
Que eso también, eso, pues toda, si es un barrio o un pueblo, en un pueblo es mejor. Esa es la cultura de mi madre también. Si me dices una, voy a la de mi madre. ¿Sabes? Y van a la ciudad de puerta en puerta, de la madre de los niños que hay, que están en el bosque, para pedir que le dan gallo. Sí. Como un gallo de Un gallo, animal. sí, un gallo vivo. Sí, ¿Para todas qué? las madres dan un gallo Okay. por cada niño. Ah, Por cada okay. niño un gallo. Y pueden recoger, si son 100 niños, pues imagínate. Y todo ese gallo también lo llevan al bosque. Entonces se ponen, esa semana, Sí. se ponen morados de Qué comer guay. gallos, gallos, gallos. Y cuando pasan también la segunda semana, también los niños vienen a visitar, a ver a sus madres, pero las madres no se acercan mucho. Ah, Y de okay. paso se duchan, le duchan, les cambian, le lavan también la ropa Sí. y otra vez vuelven al bosque. Ah, okay. ¿Y cuánto tiempo se quedan en el Pueden bosque? estar en el bosque. Antes había tiempo que hasta un mes, pero ahora no duran tanto. Ahora se recorta mucho, incluso ahora no vas a No se va tanto al saltarlo. Ahora no bosque. están tan del fondo del bosque, Sí. sino se apartan. Sí. Pero aún las demás cosas se hacen igualmente. Ah, qué bien. Y ahora algunos, en vez de dar gallo, hay gente que dan cabra, Ah, okay. según la capacidad de la persona. Pero se pone como gallo. Se está conocido como gallo. Qué guay. ¿Y qué tipo de comida? Ya sabemos que comen gallos ahí, pero ¿qué más? ¿Qué hay otra comida La típica? principal comida es arroz. Arroz. Sí, arroz Okay. con distintas salsas. Ah, Desde okay. salsa de pasta de cacahuete, arroz con cebolla, arroz al pollo. O sea, Qué hay rico. arroz principal y luego las salsas pueden ser diferentes. Ah, Sí, okay. sí. Y porque la verdad es que no sabemos muchísimo de Senegal. ¿Nos puedes decir alguien que ha tenido mucha influencia o que para ti es la persona importante en la cultura o en el país en sí? Lo que es la música, Youssou N'Dour, no ¿Yosundur? sé si seguramente lo conoce. Youssou N'Dour, lo que es la música africana, la música de Senegal se llama Mbalax, es mucha sabar. Y en Senegal simplemente hay bailes que solo se hacen en Senegal. Si Ah, no eres de okay. Senegal, no puedes bailar eso. Se Ah, llaman bala. Sí. Okay, no sabe porque es como apropiarte de otra cultura o No, no, porque no, no. porque se baila en Senegal. Luego, Ah, okay. porque África también, como se puede entender, que hay más de 52 países, Sí, sí, entonces cada sí. uno tiene alguna cosa que Claro. solo se Sí, hace sí. allí, aunque Ah, luego puede okay. decir que. Y el sabar, Youssou N'Dour, a mí, por ejemplo, músico africano, mi referente, al que me gusta, es Alpha Blondy, es de Costa de Marfil. Ah, okay. Pero Youssou N'Dour en Senegal es el más grande, Ah, okay. incluso de África. Es el que Vale. más comercial. Sí, Sí, ahí es está. el más comercial. Sí. Vale, y si me fuera ahora a Senegal, ¿dónde me mandarías por su belleza o por su Yo te diría encanto? que visitas a Casamance, Casa más. el sur del país. ¿Qué El sur tiene? del país tiene todo. Tiene paisaje, tiene playa, tiene frutas más buenas, la comida y la gente. O sea, allí te puedes dejar tu mochila y duermes. Y nadie te lo va a hacer nada, ni Sí, nadie te va a... qué O sea gusto. que casa más. Casa más. Lo apuntamos. Eso, casa más. ¿Hay algún dicho muy propio de tu país? O por lo menos lo que dicen las madres y las abuelas, porque en todos los países las mamás y las abuelas tienen dichos que viajan con nosotros. ¿Puedes pensar en algún dicho, algún refrán o algo que se dice mucho? Sí, en ese caso, como vamos a hacer traducción literal, o Ajá. sea, literal, lo voy Sí. a explicar y Sí, luego ya lo digo. O sea, como que
Lo puedes decir en tu lengua y luego nos lo dices, claro. Exactamente. Kafunyomo, Wolfisiata y Damae Lokwa. Eso se dice. Mole Kafunyomo, Wolfisiata y Damae Lokwa. Así se dice. Es como lo que puede hacer dos, no lo puede hacer una persona. Yeah. O sea, la unión hace la fuerza. Sí. Y eso hace que también África, como digo yo, no nos hemos muerto. Sí, 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 sí. Por esa solidaridad, sí, ese sí, pensar sí. En lo común, sí. Que es lo que hace que aún hay gente vivos sí, allí. Sí, sí, porque sí. Realmente los políticos no piensan en la gente, en la ciudadanía. Sí, entonces, sí. Si no hay esa unión entre sí, sí. La población, yeah. Pues nos morimos. Y eso es un dicho. Al final, eso es un poco general, sí, 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 como sí. Unión haga la fuerza, sí, sí, tal, sí, sí, pero sí, sí. Se dice de una manera como que lo que puede hacer dos personas no lo puede hacer uno. Claro, claro. Pero, sí, esa es la traducción que me gusta. Y por último, pues tu lema, que eso me ha sonado mucho, me ha sonado a lema. Eso es como un lema en sí, ¿no? Yeah. Pero tú tienes otro lema que dices, pues vivo mi vida así, porque mi lema es este. Sí, y yo, pues, a mí lo que me puedo decir que es mi lema es que, o sea, hago lo que pienso. Uh-huh. Yeah. Hago lo que pienso. Sí, sí, sí. Eso no quiere decir que te voy a hacer lo que yo quiera o no, sino uh-huh. Hago lo que pienso. Después de pensarlo, sí, sí, lo sí. Hago. Sí, sí. O sea, que no me dejo influenciar tampoco sí, sí, sí. A ninguna persona sin sí, sí. Mi pensamiento crítico. Sí, 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 sí. Pues eso me gusta. Sí. Soli, muchas gracias por estar aquí con nosotros este rato. Mucha de nada, lo que haga falta. Muchas gracias. Y chicos, hasta muy pronto. Os vamos a dejar. Adiós. Nos vemos. Bye. And do not forget, guys, to hit that subscribe button down below and leave a comment, leave a question. We'll be more than willing to reply. Bye.